No va a venir ya mucho. Gente, o sea que si queréis empezamos. Además yo creo que va a ser corto porque tampoco tenemos muchas cosas. Tenemos un punto fuerte que es el de la movilización, pero los demás, bueno, son cosas de informar, ¿no? En el punto uno se trataba un poco de informar un poco cómo iban los trabajos estos que habíamos quedado en hacer, ¿no? Lo del informe, que de momento, bueno, pues está como está, en paro técnico, ¿no? Se siguen recogiendo algunas cosas, Nieves ha mandado algunos artículos, ahora mismo acaban de salir algunas sentencias que también yo creo que podemos ir metiendo en esa carpeta, o sea que la documentación se sigue aumentando y bueno, lo que hace falta ya es lo de, bueno, pues a todo eso y ya está. Y luego la lista de correos, bueno, si quieres informa tú que lo... Sí, ya está dividida. O sea, hay dos listas, una de trabajo, por llamar así, se llama grupo de trabajo, o... ¿cómo la hemos llamado? A ver, un momento. Bueno, es una de... que grupo somos, de somos, libres, bueno, grupo de libres, que somos 12-15 personas, ahora hemos metido 3 más. Hay gente que no ha aprobado la solicitud, no sé yo, si estáis... Yo, porque no me lo admite. ¿No te lo admite? O no sé yo. No, si estás, ¿ah? Estás. Yo estoy, ¿ya le he dado bien al TIC? Sí. Sí, solo hay que abrirlo. Y la asamblea se ha modificado que no va a haber respuestas, o sea que el que quiera hacer un debate en ese mail no va a poder. Le va a decir que la respuesta no ha llegado, o le va a dar un error, posiblemente le dé un error el navegador cuando quiera enviarlo. No, se puede mandar un correo quizás ahora. Lo que podemos hacer es mandar a ese general un correo diciendo los cambios que ha habido en las listas. Y bueno, pues y podemos configurar un mensaje para la gente que quiera rebatir algo. Sí, y dejamos la dirección que existe en ese momento por si alguien quiere dirigirse al libre. No, sí, o sea, si tú contestas, o sea, yo mando algo a Libres, a la asamblea, y mando hola, buenos días. Yo puedo contestar hola, buenos días, pero no lo va a ver todo el mundo. Lo voy a ver ya. Como administrador yo o tú. Nada más. Entonces no lo ve el resto de la gente, no se puede iniciar un debate. Ese es el tema. Entonces sí se puede configurar un mensaje que ponga que este mensaje no llega a toda la lista, recuerda que no es una lista de debate, sino es una lista de difusión. Eso no es lo mismo difusión que de debate, no es más que eso. Ese, vale, está configurado algo sencillo. Haré pruebas, os llegará algún mensaje de prueba y ya está. Que os ha llegado alguno, ¿no? Porque la lista, aunque es unidireccional en esa línea, nosotros por ahí vamos a seguir mandando las convocatorias, las actas, y las actas y todo lo que es información, de tal manera que... porque esto es una asamblea abierta, por lo tanto la gente que está apuntada y que tal, se le sigue convocando, ¿no? Lo que pasa que lo que ya no existe es eso de que alguien dice, bueno, pues estoy en esta lista, pues voy a colgar aquí pues tal convocatoria mía o lo que sea, ¿no? Que como se estaba haciendo antes, ¿no? Que nos aparecía en muchos casos ese tipo de cosas. Entonces esa utilización ya no se va a poder hacer, porque ya no puede utilizarla libremente cualquiera, sino que la utiliza Libres para difundir y para convocar y para estas cosas. Y luego la otra lista, que es esta que estamos haciendo ahora, pues es el equivalente a la lista de grupo que teníamos antes, donde pues se consultaban los órdenes del día o se mandaba para que alguien, para ciertos debates que se pudiesen hacer en tal. Y es la que más o menos corresponde a la gente que nos reunimos habitualmente, ¿no? Y somos ahora mismo 17 y faltan 6 o 7 de confirmar, unas 22 personas, yo creo. Porque falta Paco, algún error que ha tenido. Y... que les puedo añadir yo a mano, o sea que tampoco... Juanillo. No, yo no estoy en ningún lado. ¿Cómo que no estás en ningún lado? No. Sí, en la otra sistema. ¿Pero que sí? ¿En otro sistema? A no ser que hayas cambiado tu correo de Hola Revolucionario. No. Tengo otro también, pero... Tío, estás ahí... Acabo de añadir por decreto. Y a ver, invitaciones pendientes... Vale, sí. Está todo el mundo ya. Falta Roberto, pero Roberto tiene un Gmail y voy a localizarle. ¿Y el correo de Isabel Tejarina? Yo sé el nuevo, me lo mandaste. Sí, voy lo a buscarle mandado. Y... Es que eso te iba a decir, que me ha dicho hoy que no ha recibido... No. Porque ella, el de Unicam lo tiene, no, pero... No lo sí, lo va a quitar. Tenerlo sí, sí. Entonces, no ha recibido la convocatoria de Gmail. Ha mandado un correo. Ha mandado el nuevo correo. Sí, le había corregido yo ya. Lo que pasa que como ahora como lo mandó ahora Manuel, yo la tenía corregido, pero
Manuel, digo, la que mandaste tú la convocatoria no estaba corregido, seguramente. Claro, no, y aparte que es que el teléfono, el correo nuevo, me lo mandaste y no lo encuentro a buscarle. Lo tengo aquí, si quieres te lo... ¿Le sabes? Sí. Es que me falta ese y el de Roberto. Si le tenéis el Gmail nuevo de Roberto, os dejo la lista hecha. Es que me lo mandaste tú y lo debí borrar el correo. Que es de Gmail también. Es mariaisabeltejerina@gmail.com. Vale. Todo junto. Isabel Tejerina. Ya está. Pues hecho. Otra que al bote. Perfecto. Isabel Tejerina. Y tú también faltabas de aprobar. Cállate, me callo. Vale, pues eso, funcionamiento, si veis que tenéis algún problema, me mandáis un correo a mí directamente. En el caso, ahora yo entonces con eso, ¿cómo lo mando? Porque yo no sé cómo... ¿Para mandarlo? Sí. A uno o a otro, tienes dos sitios para mandar. Uno es asamblea y otro es libres, directamente. Y lo mandas a ese correo y ya está. Bueno, hacemos una prueba si quieres cuando terminemos. Pero creo que es libre, ahora te lo digo. Ahora había manifestación en Barcelona y en Madrid por el encarcelado este rapero, y había bastante gente. Bueno, el punto 2 yo lo he metido más que nada porque cuando es la cuestión esta del Ateneo, ¿no? Bueno, cuando Paco, porque es una iniciativa de la vorágine, no fue nuestra la iniciativa de la carta hasta que se mandó al delegado del gobierno y tal, al delegado del gobierno no, a la prensa, al Ateneo, sí. Lo que se planteaba, bueno, en ese texto era que prohibiesen el acto, y entonces contestaste tú planteando que lo de las prohibiciones, pues que no parecía la forma más lógica de enfocarlo, y que quizás era mejor enfocarlo desde el punto de vista de que al ser una entidad privada, pues que no se financiase con dinero público ese tipo de acto. Pero se empleó la palabra, perdona, se empleaba el término prohibir. Sí. Prohibir, no cancelar. No cancelar, no me acuerdo bien. Cancelar es distinto de prohibir. No, pero hablamos de quitarlo de prohibir. Que no, sí, que sí, no, yo lo de Darío lo recuerdo. Y entonces pensó poner otra cosa, pero prohibir no se puso. No, bueno, en principio como estaba ya está. O sea, no hay más que entrar en como estaba, sino la cosa es aquí tomar una decisión sobre ese asunto. Y a mí me parece que está bien tomar la decisión sobre cómo actuar en otras ocasiones con el Ateneo, porque no, vamos a tener que seguir actuando, porque estos no tienen pinta de enmendarse, no sirve para nada. Ayer, antes de ayer en el pleno, la concejala ha vuelto a defenderlo. Claro, entonces, bueno, pues la idea a mí me parece bien, lo que planteó Darío. No sé, perdón, Manolo, ¿qué me concejala? ¿La traductora? sí, la traductora, sí. Entonces, bueno, que lo enfocásemos ahí, yo creo que está bien, ¿no? O sea, que al ser una entidad privada, bueno, que recibe fondos públicos, pues con esos fondos públicos nos negamos a que se financien actos que tengan que ver con la xenofobia, con la homofobia, con lo que sea. Hombre, me refería a este acto en concreto, de esta señora ultracatólica, etcétera. Desde luego, si hay actos como otros que se convocaron de Fascista primero y otros grupos fascistas absolutos, ahí sí estoy a favor de que totalmente ninguna entidad, aunque sea privada, ya tiene derecho a mandar discursos en ese sentido, ya de que son los nazis violentos, etcétera. En este otro ámbito hay que distinguir un poco a estos nacionalcatolicistas, un poco de la cuestión ya de los extremistas de Alfonso I, etcétera. Entonces, era para cuestiones como esto, que son, pues, Vox, y entran dentro de ese ámbito, sí, desde luego, yo no iría ahí a prohibirlo, iría que no se subvencionase con dinero público, pero no lo haría extensivo a cuando sean los nazis, sí, a esos. Lo que, vamos, claro, el tema de los nazis, lo que no sé si es posible distinguirlo mucho. Es decir, sobre todo, vamos, cuando no son nazis, sino que es el Alfonso I, que dice que no sé qué, y que además tiene un discurso que suaviza desde luego las posiciones, que son posiciones...
Sí. Absolutamente. Pero, por ejemplo, el acto que iban a hacer en el Hotel Bahía, que también es una empresa privada, se estoy a favor de prohibirlo. Estaban reuniendo a varios grupos extremistas nazis de Europa. Pero no planteamos prohibirlo, planteamos expulsarlos. Bien. O sea, lo que sea, ahí no. Sí, no, pero que. Bueno, en este caso, a mí me parecía bien porque efectivamente es una entidad privada. Ellos se lo merendarán, es decir, ellos tienen una junta en el Ateneo donde hay gente del PSOE. ¿Qué es Jesús Cabezón? Claro, está Jesús Cabezón. Es el Cabezón es el directivo, es uno de los directivos. Sí, pero Cabezón, tenéis que ver hoy el Diario Montañés, la página entera que publica sobre Cuba, que es vomitiva. Sí, vamos, pero PSOE. Pero son sensibles y de hecho hemos conseguido que estos actos se paren con bastante facilidad, porque claro, son sensibles a ese tipo de cuestión, tanto por el tema de la pela como porque, claro, se supone que el Ateneo es una cosa abierta. Y se unió el PSOE, me parece. Sí, ¿eh? Se unió el PSOE. Entonces Cabezón no puede decir que no, si su propio partido le está diciendo que no. Claro, entonces bueno, yo lo iría más por esa línea, desde luego de denunciarlo, de decir que no se haga ni tal y cual, pero utilizando como punto central esa, la financiación pública, porque es efectivamente lo que hay. Bueno, en cualquier caso era eso, para que tomásemos la decisión y la próxima vez pues no hiciésemos esa, como se suelen tener que mandar de urgencia y esas cosas, pues bueno. Bueno, entonces el punto 3 era un poco lo que teníamos como trabajo más hoy, porque me imagino que no tengamos otra reunión antes de la movilización. Sabéis, porque algunas cosas ya fui mandando, que desde el día 4 de febrero se presentó una especie de plataforma impulsada por No Somos Delito en Madrid, en la que planteaban una movilización contra la ley Mordaza, o sea, reactivar la movilización contra la ley Mordaza para el día 17 de marzo, ¿no? Entonces ya desde el día 7 que hicieron una asamblea en Madrid, pues se fueron uniendo pues bastantes plataformas y bastantes organizaciones en distintas comunidades. En concreto, bueno, pues había el día 16 de febrero ya había 7 comunidades autónomas con bastantes provincias y tal, donde aparecían plataformas que estaban dispuestas a impulsar. Hicieron una página donde nosotros nos sumamos, que se llama Motor 17M Stop Mordazas, es decir, que era una especie como de plataforma para lanzar y seguir difundiendo el tema de la movilización, impulsarla a partir de ese momento. Y bueno, a partir de ahora ya han sacado, os lo he mandado, me parece que doble, os lo mandé ayer, me parece que lo volví a mandarlo hoy por la mañana porque pensé que no lo había mandado, en la que bueno, hay ya un manifiesto, se ha planteado ya un manifiesto y se ha planteado pues una serie de iniciativas de coordinación entre los colectivos, ¿no? Hay una serie de, pues ese manifiesto como para adherirse, para seguir adhiriéndose a distintas organizaciones, para firmar el manifiesto como tal. Y luego, bueno, pues hay otra serie de iniciativas, pues una, por ejemplo, que plantean el tema de material gráfico, de empezar a plantear el tema de material gráfico para la difusión de todo eso y tal. Bueno, esa información la tienes tú en tu correo, ¿no? Os he mandado prácticamente todo lo que yo tengo, os lo he mandado. Sí. Os he mandado el enlace de No Somos Delito, donde aparece el manifiesto y aparece en esa misma página, podéis entrar un poco a lo que se está haciendo. Está todo ahí más o menos recogido, ¿no? Entonces ahí lo que nos piden y decisiones que tenemos que tomar inicialmente pues es la de adherirnos o no al manifiesto. Me imagino que no hay problema, pero yo no lo he hecho ya que había asamblea, pues bueno, lo podemos ver ahora. Me imagino que ya lo habéis leído todas y todos y bueno, pues es una de las primeras cosas que tenemos que hacer inicialmente. Nos metemos en una red, quieren hacer, como siempre hay en los... herramientas un poco informáticas estas, ¿no? Quieren hacer grupos de, por una parte, de Telegram o de WhatsApp o por correo electrónico. Yo, en la medida en que soy el que recibo las cosas, prefiero que sea por correo electrónico porque los otros son una locura y además en Telegram ya estamos en varios y bueno, son
un rollo. Entonces, bueno, nos vamos a meter ahí, que sigan informando por correo electrónico que se va haciendo, y además tenemos posibilidad nosotros de proponer, es doble, ¿no? Si se nos ocurre alguna cosa, por ejemplo, en la línea de material gráfico, alguna cosa de estas, pues podemos mandarla, vale. y que la propongan, ¿no? O sea, eso es una de las cosas. Y luego lo que tenemos es aquí que plantearnos qué hacemos. O sea, qué vamos a hacer ese día, o sea, vamos a convocar manifestación. Yo creo que sí, porque es una... O sea, el planteamiento que ellos hacen es a escala del Estado y a escala internacional. O sea, la campaña que quieren hacer, ¿no? Utilizando también ahora mucho, por la respuesta internacional que está viendo, las chapuzas un poco de los recortes de libertades en el Estado español. Entonces, bueno, sería entrar por ahí y ver qué hacemos, o sea, qué podemos hacer, o sea, por supuesto lo de siempre, ¿no? Una vez que se acerque la fecha, pues la típica nota de prensa, comunicados, tribunas, etcétera, o sea, la semana anterior, pues lanzar todo esto, lógicamente, pero si se nos ocurre, bueno, dirigirnos a organizaciones, porque yo creo que eso sí es importante, y bueno, lo hablaba con Mar, de hacerlo incluso con presencia, o sea, yendo a las organizaciones y hablando con ellos, no solamente con las típicas cartas que les mandamos, que no hacen casi. ¿Eso es que nosotros les convocamos para que ellos vayan? No, bueno, sí les... ¿O se les pide? No, si les convocamos, quieren. O sea, la iniciativa la vamos a tomar nosotros, porque la convocatoria la hace No Somos Delito y nosotros estamos en esa plataforma y lo estamos ya, o sea, formamos parte de lo que se está haciendo ya, de hecho, ¿no? Entonces, ¿a qué les pides que se apunten? Claro, que se adhieran y que se adhieran a la convocatoria. Vamos a sacar el manifiesto. Bueno, eso es toda otra decisión que teníamos que tomar. O sea, si hacemos manifiesto propio o utilizamos el manifiesto estatal. A mí me parece que para esto no tenemos aquí en Cantabria nada importante como para matizar cosas que... Así que la utilización del que es general, yo creo que nos vale perfectamente, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues podemos empezar a hablar, a ver qué se os ocurre. Me estoy acordando de la ruta aquella que hicimos amordazando estatuas. Quedó bastante gráfica la protesta. Volver a amordazar las... Vamos a hacerlo las chicas. ¿Eh? Lo vamos a hacer nosotros. Claro, el mes de marzo va a estar claradito. Bueno, pues también. Pues, lo de las chicas también. Mucho mordazo ya. Bueno. Las chicas desalúas un poco. No, la vamos a poner delantales. Delantales, sino luego las ponemos. Bueno, pues las chicas vais a poner delantales. Bueno, no sé. Nosotros le ponemos. Bueno, es igual. Es una idea. Gracias. No, le dejan el delantal y luego se le pone la mordaza. Es sábado, el 17 de marzo, ¿no? Sí. No, a mí me pareció muy expresivo, vamos. Hombre, yo diría que la acción se puede hacer en el mercado, que es cuando más actividad hay en todo Santander, mercado y ayuntamiento, ¿no? Pero, bueno, la sí. No, vamos, yo creo que la situación es suficientemente grave para que hagamos un órdago fuerte. O sea, y que además lo que hagamos sea como el manifiesto, empezar a hacer una campaña ya, o sea, mañana, con todas las organizaciones, yendo donde ellas y hacerlo, convoca libres y apoyan y ponerlos. O sea, que es una forma también de imponer a todas las organizaciones, a las máximas organizaciones posibles. Entonces, y además hablar con cada una, si se puede, presencialmente, es decir, para conseguir el máximo número de adhesiones. Yo plantearía una manifestación, y además una manifestación larga con recorrido, es decir, no las típicas que hemos hecho de concentraciones delante de la delegación del gobierno, sino una manifestación desde por la calle Burgos hasta la delegación del gobierno. La de siempre. ¿De Numancia? No, debe de la calle Burgos a la delegación del gobierno, de siempre. De Numancia. De Numancia. Sí, yo esta vez haría un esfuerzo grande, ¿eh? Con carteles, con todo. Bueno, os podemos pixelar las caras. Pasa que no sé si la gente se acordará para marzo ya de las caras pixeladas, pero nos podemos poner un cartoncillo con toda la cara pixelada. Sí, es verdad. Que está ahora, no sé,
Se me ocurre como con una careta, con la cara pixelada, diciendo, bueno, ya, esto ya es como, ya no sabemos, no sé, ya, se autocensura y después no sé, es que no sé cómo llamarlo. O sea, cada uno se hace una careta. No, yo lo preparo, lo mando, se imprimen aquí 40 chismas y vamos con máscaras y por lo menos que el vaivén la gente se dé cuenta de lo que es. Que se van a acordar un poco de las noticias, podemos poner la cara al rapero, pero el rapero, la verdad es que yo no sé qué cara tiene. No sé. 23 años. Sí, están en las fotos por ahí. Sí, se puede, pero vamos, que la gente no lo recuerda, sí. Pero se pueden poner caretos de toda la gente que está encarcelada, que hay un montón. Las caras pixeladas. Las caras pixeladas. Yo creo que eso sí, vamos, lo que acabas de decir, y hay un punto nuevo, bueno, lo tenía puesto en varios, y lo tenemos un poco que discutir. Yo creo que la movilización está hecha fundamentalmente contra la ley Mordaza, pero yo creo que hay temas secundarios que tenemos un poco que mover, y el tema para mí de presos políticos empieza a ser muy importante. O sea, en este momento ya es una situación, vamos, por lo del encarcelamiento de este chaval, 3 años y medio, es que ya no podemos seguir cambiando sobre esto, ¿no? Entonces, que aparezca eso, presos políticos, libertad, yo creo que tiene que ser algo que aparezca en ese momento, ¿no? Entonces, lo de la manifestación a mí me parece bien, no sé cómo lo veis, y lo que tenemos es que mirar un poco, aparte de hablar con las organizaciones, si hacemos algunos actos o algo previos, o sea, para calentar, porque la cosa está muy fría. Entonces, pero es que el 17 de marzo es la fecha. 17 de marzo. Es sábado, sí. No, porque antes está todo muy caliente ya. Está muy caliente. Está lo de. Casi todo, sí. Algo habrá que hacer la semana antes, pero. Ya no tenemos tiempo. Así que nosotros pues calentáis las redes. Hombre, una tribuna y redes. Yo tiraría redes. Sí, yo, y hablar, o sea, con las organizaciones. Lo que sí mandaría es un paquete de comunicación que como nos mandan a nosotros. Con todo el tema de las caras pixeladas, a todas las organizaciones, preparar un paquetito de tal manera que la gente pues baje ya con y se haga ruido los días anteriores. Pues igual nos hacemos unas fotos con las caras pixeladas o no sé. Sí, a eso me refería. Alguna cosa que. Pero más igual es tirar de redes. En Twitter, semana, sí. Twitter Paco, digo, Manolo, sin saber de Twitter, lo petas en Twitter, porque estás todo el día pum, pam, pim, pam. Sí. Y se puede hacer eso, estar la semana anterior, pero machacando con que el sábado vamos a hacer una manifestación. Sí. O sea, estamos hablando de manifestación. A mí me parece bien. Empezaría ya con el manifiesto, a dirigirnos primero por vía correo electrónico y luego personalmente. Ir con ellos, ha recibido el manifiesto, queremos que firmes, queremos esta manifestación. Hablar con ellos pidiendo implicaciones importantes en esa manifestación y recogiendo todas las adhesiones, diciéndoles que queremos, o sea, que nosotros vamos a hacer la campaña, pero que pedimos que todo el mundo haga una campaña similar para que vaya el máximo número de gente posible y que hagan una campaña ellos también, como la que estamos haciendo ahora en el movimiento feminista. Está haciendo las asambleas, pero los sindicatos, las asociaciones y un montón de gente está haciendo también campaña propia. Con lo cual, pues ellos también no tienen por qué esperar a que nosotros hagamos toda la campaña. Ellos pueden hacer campaña también. No, se les manda. Yo, si tenemos tiempo para armarla. Pero tenemos que hacerlo ya. Quedó en el aire y quedó un poco, en cierta gente, quedó un poco la idea de que ya estaba reformada la ley Mordaza y de que entonces hacer una información sobre que no se ha recurrido nada o que al final lo que se ha recurrido todavía no se ha firmado, en fin, porque quedó un poco la idea de que ya en el Parlamento habían vuelto a discutir y que quitaban unas cosas y que no sé qué. Sabemos que no ha pasado, pero que quiero decir que igual que sí que quedó en ciertos ambientes que bueno, que ya no era, que la habían reformado. No, pasó una comisión, ¿no? Bueno, y todavía no ha pasado. Un proyecto de reforma del PNV, es un proyecto insuficiente y malo. No se debió ni reunir. Nada. No, pero digo que, o informar de que fue humo aquello, implicar a ver los parlamentarios que no, han no, hecho. No, porque sí que hubo, lo firmaron, no han hecho. Lo firmaron todos los grupos parlamentarios el proyecto de ley de derogación. Sí, lo que ocurre cuando empezaron a la reunión fue aquello del PNV y el PSOE que hicieron una cosa, y ahí se quedó la cosa. No han hecho nada. Que ahí se quedó. Hacían reformas que lo ponían hasta peor. Lo que sí que hicieron fue, en aquel acuerdo a que llegaron Pedro Sánchez y Ciudadanos,
donde decían que iban también a reformar la ley de esta de la, funcionamiento se llama el tema de la sanidad del 16/2012 de la sanidad, y también iban a retocarla. Bueno, ya se había puesto en de acuerdo para unos puntos de la ley Mordaza, luego cuando las cabas era mentira porque no había cosas específicas, no había creo que se quedó en que lo iban a ir tratando junto con una con la ley de una ley relativa a educación que fue en aquel momento, pero se ha quedado totalmente. No, lo que sucedió en esto, vamos, yo lo que quiero recordar es que sí se aprobó, o sea, se aprobaron la reforma, se aprobó la reforma. Luego había dos proyectos, uno que era el del PNV y otro que era el del PSOE, de esa reforma de la ley Mordaza. Y lo que parece que se aprobó es que pasaba una comisión, pero que sepamos la comisión ni existe ni se la espera, vamos. Bueno, entonces ahí hay protestas de, sobre todo el grupo de Podemos diciendo que es el Partido Popular el que tiene todo congelado, sí. Que no da ningún paso para, y se necesita que sea el gobierno el que marque los programas y marque las agendas para hacer esto, y claro, no lo va a hacer. Uh-huh. Así de fácil. Hasta el 2020, como dicen ahora. Y lo malo es que quietos no están, se están yendo para adelante, mira lo que está ocurriendo, metiendo a un tío en la cárcel por la letra de las canciones. Bueno, quiero decir, los hechos están ahí delante, lo que pongan los papeles, ellos siguen para adelante, es lo primero. Y claro, lo que no van a hacer nada es que sea un retroceso, supongo un retroceso dentro de su plan. Hay que ir a romper la posibilidad de que estas cosas se conviertan en normales, en que sea normal. Que un señor, si hace una obra de arte y no gusta porque su tendencia política es fea, pues o se le quite o se le meta en la cárcel. Y eso sea normal. Bueno, entonces lo que hacemos es mandar, en principio mandamos un correo y tal a organizaciones. Luego las vamos a ver. Nos tendremos que repartir. Hablar con todas las organizaciones no. Espera que tener el tema gráfico, que yo lo preparo rápido. Uh-huh. Este fin de semana yo creo que lo puedo preparar. Se lo mandamos a la gente de. Claro. Mandamos. Para que lo tengan. Sí. Y con eso lo difundimos a las organizaciones. Nos dividimos el trabajo. Ellos nos piden un poco, y yo eso es lo que haré también, bueno, después de que mande el acta y todo eso, a estos les mandamos qué estamos haciendo, qué es lo que van ellos a utilizar, ¿no? O sea, que lo que va haciendo cada uno, pues para ir conociendo bien un poco la manera en que se está moviendo. Entonces lo mandaré. Y mandamos, pues eso, mañana o como mucho durante la semana que viene, correo a las organizaciones, al conjunto de organizaciones que tenemos ahí en el listado, y bueno, nos planteamos el ir a hablar con ellos. ¿Y una reunión previa informativa aquí o algo así? ¿O no, la semana anterior? No, no viene. Es que lo no me imagino, pero bueno. No lo haría. Bueno, el otro es tanto esfuerzo o más, y me parece que... Sí, pero yo creo que es más fructífero. No lo sé, la verdad es que no es. Ya, sí, bueno, sí. Dividirnos el trabajo en cuanto a colectivos. ¿Tú tienes una lista de colectivos? Sí, que es la que utilizamos cuando mandamos las cosas. Hombre, se puede mandar una lista. Habría que limpiarla. Se puede mandar, sí, una comunicación, y los que te contesten no van a ir a verlo. Quiere decir que vas seleccionando. Sí, sí, también. Yo lo que. El que no conteste, si quieres, es el que tienes que. Lo que podemos hacer es limpiar esa lista, porque yo estoy aquí obsesionado también con las listas. Sí, limpiarla. Quedar tú y un día y limpiarla. Y a lo mejor incluso falta alguna. No, faltan, ya te digo yo que faltan. Falta también. Porque yo me he puesto el otro día a revisar el tema de feminismos y tal, hemos revisado aquí listas y aparecía gente que no sabíamos ni el correo, ni el Twitter, ni no sé qué, de repente, pues... Entonces, si quieres, una tarde de la semana que viene, martes o miércoles, en una hora, lo que tengas tú, lo que tengo yo, lo que tengo aquí en la vorágine, lo juntamos y a partir de ahí envías. Antes no puedo quedar yo. Lo que puedo hacer, en todo caso, antes, tenemos uno el miércoles, es mandarte la lista que yo uso. Y tú la comparas con las que tenéis. Sí, la puedo comparar. Y te la reboto a ti, te la devuelvo.
Y después divido lo que dice, está bien, lo que dice Pepín de los que no contesten, pues cogemos de la lista y empezamos a dividir trabajo a la gente que hay por aquí y, oye, tú encárgate estos cinco de... Hombre, sobre todo, bueno... sobre todo la llamada funciona, ¿eh? Yo creo que la llamada... La llamada del ahorro... Quiero decir, gente que además que pueda estar más próximo, que pueda tener más acceso, ¿no? O sea, Mila está, por ejemplo, tú estás en lo de la, esto de sanitario, ¿no? De lo de, pues esas lo hacéis vosotros, o sea que ya directamente, no hace falta. Sí, esa lista hay que trabajarla, porque el día que hemos hecho esto de... Paco ha mandado todo esto de lo del Ateneo y no sé qué, yo me entero por WhatsApp. Paco ha dicho, ¡ah! Y digo, espera un poco, hombre, que tenemos listas y tal, y claro, hemos pulido un poco. Y la verdad es que, claro, no mareas a nadie, pero si de un tirón puedes avisar a todo el mundo, estaría bien. Eso hay que trabajarlo, sí. Pues con este motivo lo trabajamos, oye. Es lo que hay. Bueno, pues eso, durante la semana que viene hacemos estas cosas, tanto lo que es mandar a, los, a las organizaciones como eso. Y luego ya una semana antes, pues es nota de prensa y sacar el comunicado. Bueno, en redes lo podemos meter antes incluso. En redes lo podemos meter antes siempre y cuando... Claro, lo del trabajo en redes es que muchos aquí no trabajáis con WhatsApp y todo eso, ¿no? Pero hay que irlo moviendo continuamente. Yo, el tema de redes, yo puedo preparar el paquetito y que la gente que utilice redes lo mande. Claro. ¿Quién tiene Twitter aquí? Nadie. Yo. Tienes tú, sí, tú sí tienes. Yo sí, pero no lo uso. Yo salió mucho en Twitter, pero porque me meto en Facebook, no entro en Twitter casi nada. No, habrá que hacer un taller un día para ponerse al día, pero WhatsApp está funcionando muy bien, ¿eh? Y si WhatsApp lo mandáis, os mando el paquetito de WhatsApp y se puede hacer. Vamos a hacer la preparación. Por WhatsApp funciona, ¿eh? También. Sí. O sea, que lo que se pueda. Y es muy ágil. ¿Y la manifestación así, de la calle Burgos hasta la delegación del gobierno? Sí, yo la verdad es que... Eso es que depende más de la cantidad de gente que vaya a ir, ¿no? No lo veo tan claro. Yo... Claro, de la parroquia de Burgos. Desde luego, ganas de que haya una buena manifestación ya tengo, pero... Si somos 40, ese recorrido... Queda un poco ridículo. Es casi al revés. Sí. No, hombre, si somos 40 no salimos. Claro, pero no salir es mejor no salir, por ejemplo, del ayuntamiento que no salir de la Muanste. Sí, pero es que del ayuntamiento a la delegación del gobierno es muy cortito. Sí. Una especie como de manifestación, concentración. Sí. Pero bueno, pero ahí sí, como vamos a hacer en pasaje seguro, si ¿no? Juntas a mucha gente, es más notorio que hacerte una de un kilo, de 2 kilómetros de recorrido con 4. Entonces, de Numancia a la delegación del gobierno, digo, de la plaza del ayuntamiento a la delegación del gobierno, mejor. Tiene menos riesgos. Pues yo creo que sí, si hay mucha, y si hay mucha gente también es muy notorio. Creo que si hay mucha gente. Bueno, hacemos muy despacito. Si hay mucha gente, a lo mejor llegamos desde el ayuntamiento hasta donde nos movemos. Que es que no se considera un sitio adecuado, que es mejor la delegación del gobierno, porque si hay más gente se puede llegar hasta los jardines de Pereda. Hay que pedir permiso, ¿no? Luego se ve, ¿no? Bueno, nada, vamos haciendo despacito, lo hacemos despacito y siempre nos quedamos en la... Claro, si no nos quedamos parados. Tarde. Más tarde, montamos. No, luego nos quedamos parados. Te quedas delante de la delegación del gobierno. Del gobierno en forma de concentración. Porque es que se pide un itinerario y un horario. De la plaza del ayuntamiento. El horario le pides más antes. Es un sábado. Tú cumples el horario, después está quieto. Sábado, pues a las 12:30, plaza del ayuntamiento a delegación del gobierno. Vale, pues ya está. Al revés. ¿Delegación del ayuntamiento? No, conviene acabar en la delegación. Sí, sí, nosotros siempre hemos insultado. Sí, le tenemos el nombre. Pero lo de mañana no es al revés, ¿no? Sí, lo de mañana es al revés, sí. Pero lo de mañana es pasaje seguro, pero esto como la historia de Luis Mordaza, de la delegación del gobierno, donde había portado. No, yo lo decía, pero si no hay mucha gente y acaba siendo una concentración exclusivamente, habría que hacerlo en el primer sitio. Porque si quedas en el ayuntamiento y hay muy poca gente, hay que ir de todas maneras a la delegación. Quedas en la delegación y si hay poca gente, pues corta la carretera allí y las 50 personas. Pero como es un recorrido rápido, la hacemos despacio, la hacemos rápido. Vengas y por la acera, tienes el permiso dado y lo puedes, te puedes desplazar en un momento determinado. Vamos corriendo, entonces, ya está. No sé.
Bueno, si os ocurre algo más sobre... sobre esto. Si se nos ocurren ideas o eso, y luego os... Bueno, yo si... si me mandáis la foto, os pixelo. A todos, o sea que... Tú ya tienes una mesa. Tienes fotos de ahí. Algunas ahí, ahí, algunas. Pero cuánta gente. Os voy a pixelar esas, hombre, es verdad. Cuando sale el famoso es un... borrón cuenta nueva, nuestro niño. Unos cuantos están, así que bien. Esos, bueno, unos cuantos no, vamos a nombrarlo bien, porque unos cuantos es en un grupo. Sí, yo os preparo el paquete porque es rápido y no. La fecha, yo creo que es una buena fecha para hacer una manifestación un sábado. Y hacer una convocatoria previa aquí en la vorágine de algún acto, así como. Hay fechas aquí. Hay fechas aquí, sí que. El problema es que estos actos son complicados, pero si. Hombre, se puede plantear, es que hay un montón de documentación para dar una charla, vamos, porque es que además hay tanto, arte, música, están todos los sindicalistas, está buscando la CGT, la otra en Suiza, de propaganda, es decir, hacer, convocar un acto un poco para dar a conocer también la manifestación, la concentración. Sí, 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 se puede hacer una rueda de prensa, ¿eh? Ah, la rueda de prensa sí habría que hacerla. Sí. Una, claro. Por la rueda de prensa sí que... La rueda de prensa se puede hacer aquí a las 11 de la mañana. Sí, eso, el martes, que es un buen día, martes sí, a sábado, o martes o jueves, depende de la actividad que haya, se puede convocar. Gracias. Bueno, lo del acto, a mí tampoco me parece tan mal, la cosa es que no, o sea, no me parece tan mal porque yo creo que o sea, dar un poco el rollo de lo que está pasando, no, yo creo que sí que es buena historia. El viernes 16, hacer un acto aquí. El viernes 16, para... Muy justo. Eso, no tiene mucho sentido. Y claro, el problema que tenemos ese mes es que está todo lo de el 8 de marzo con anterioridad. A tope, además. No, pero la rueda de prensa se va a hacer. Sí, sí. Pero se puede hacer en la misma semana. La rueda de prensa se hace en la misma semana, sí. La rueda de prensa la podemos hacer pues, el miércoles de esa semana. Sí. O, pues, martes o jueves. Martes o jueves. ¿Por qué? Sí, martes o jueves es mejor día, pero depende del Parlamento. El lunes en el Parlamento es muy difícil meter una rueda de prensa. El martes es buen día, pero si hay alguna cosa gorda, se puede pasar a jueves. Eso hay que verlo la semana anterior, lo dejarlo todo preparado. Vale. Martes o jueves. Se hace aquí, por la mañana, y si queréis hacer algo el viernes por la tarde. Yo, a mí me gustaría saber, que igual puede hacerlo Darío o alguna otra persona, es cómo llega este señor, cuál es el proceso que han llevado para meter en la cárcel tan rápido este tío. Porque las letras de las canciones no tienen ni 8 meses. O sea, no sé si me explico, porque a mí sé todos los procesos que habéis contado mil veces, pero... Este lleva... ¿No ha sido también por Twitter o así? No, no, por Twitter no ha sido, por las letras de las canciones. Es reincidente, es reincidente. Pero estaría bien explicarlo, y como es muy mediático ahora el tema, se podría poner a hablarlo, no sé. También hay que, claro, hay que documentarse o... Sí, primero lo explicaré porque no sé por qué, ni conozco las fechas siquiera. Claro. Es que es el tema que la gente se lo pregunta, ¿eh? La verdad es que este hombre fue uno de los que tenía ya una petición de pena muy importante antes del otro, antes del de este, ¿cómo se llama este otro que también le quería meter, que también era reincidente? ¿Estaberri? No, este que es gordito, me ha parecido el otro día lo he colgado yo. Mañana sale en la tele. Ah, sí, el de Hassel. Que también a este le piden 5 años también. Se tiene 2 también. Claro, ha tenido una que tenía 2 años que no llegaba a entrar en cárcel y ahora con esta. Sí, pero por ejemplo, ¿por qué este hombre por los splits no entra y por eso que este sí entra? O sea, ese debate. La gente porque lo no ha salido en la calle. El juicio del otro, ¿eh? Porque, claro, pero ¿por qué no ha salido el juicio de este sí? Cuando este chaval tiene 20 y pocos años. No, pero este es una... Este vamos a ver, lo que yo entiendo es que en este había una apelación y el tribunal... Casación, sí, ¿no? Digo, ya. Sí, pero todo esto que habláis, que estáis hablando ahora... Sí, ha tenido primera instancia, es ya un caso antiguo. Hombre, no, pero es que hay ahora una política del gobierno de defender la monarquía, sea como sí, sea. Bueno, claro, de todas maneras, hay que mirar porque normalmente estos casos los está llevando la Audiencia Nacional. Claro. Pero no es como un caso normal, que es el primero el juzgado de lo penal, apelación a Audiencia Provincial y casación al Supremo. Aquí vas de Audiencia Nacional y ya solo te queda el Supremo, pues sí, directamente. Igual el formato es más que en vez de una ponencia o una charla, es más un debate de qué es lo que está pasando
que no sé, sí, se no, puede hablar no, nombrando a este chico, nombrando un poco todos los casos que hay de, porque lo de la CGT que está huido, o sea, está en busca y captura, pero ya me ha descolocado. Yo creo que eso, y unido al tema de lo de las prisiones preventivas, es decir, lo del chaval este, el Nahuel este que se ha tirado un año y pico en la cárcel, ha salido como entró. Es decir, no le han acusado de nada y tal, y el tío se ha tirado un año y medio en régimen de FIES metido en la cárcel. No, Manolo, pero más grave, es que no, a este chaval no le han avisado con antelación una semana o dos días vas a salir. Han ido un día a las 8 de la mañana y la han cogido, le han puesto la ropa en una bolsa de plástico de basura y en la calle. Y a la calle, como sin avisar. Sin explicación. Sin avisar a la familia. Sin explicación, ya te entiendo. Entonces, bueno, en todo están metiendo unas prisiones preventivas impresionantes que no se sostienen, además, lo que estábamos tratando de ver en el informe, ¿no? Es una de las cosas que están pasando. Y hay que moverlo también en esa... Pues si queréis una charla es viernes, una charla o una... Debate. Mesa redonda. Mesa redonda. Oye, la charla tiene que dar alguien. O sea, la charla tiene que dar alguien. Y no miro a nadie. Y veis... Pero aquí hay un portavoz también. Y veis la posibilidad de enganchar una charla o un debate junto con unos raperos y hacer una media sesión de música, de rap, y tomar unas cervezas y así. Y luego les espera la policía. A ver, también un poco, lo estoy diciendo también... De manera de que podamos enganchar a lo mejor a cierta gente si quieres, que no va a venir solo al debate, pero que sí va a venir. Yo si quieres. ¿Te parece muy esto que quieres poder traernos un rap? Yo si quieres. A mí se me ocurren tonterías y yo las cuento. Yo si quieres lo intento. Yo si quieres lo intento. El problema de la gente esta es que tienen otros tiempos. O sea, tú les dices que de aquí al 15 de marzo tienen que venir a la charla y te dicen del 2018 no, del 2019, ¿verdad? O sea, es que tienen otros tiempos. Entonces, yo puedo llamar a Ludovico, al de Cucarachas Extranjeras, al otro de la moto, les puedo decir y a ver qué contestan. Pero si igual no me contestan hasta dentro de un mes. Es que... Pues sí, podemos hacer eso. Yo les llamo una invitada. Lo intentamos. Raperos de Cantabria, venía a contarnos lo que está pasando. Lo intentamos. Libertad. Exacto, lo intentamos. Yo me comprometo a ir puerta, no a hablar con ellos. A ir a donde ellos y planteárselo a cada uno de ellos de cara a cara. Pero para hacerlo, ¿dónde? En la aquí. Claro. Jueves 15 tendría que ser. Hombre, como eso sí, con que fuera Ludovico solo ya... Pero hacemos, primero podemos hacer un pequeño formato de que Darío cuente un poco del tema. Claro. Sí, no sí, sí, largo, sí. Pero rapeado. Lo que sí puede ser de aquí a 16 público. 16. Ya. Vale, también flamenco. Si vale flamenco, es otra cosa. Bueno, vale, yo voy a intentar liar a dos, a ver si con el teléfono y os digo algo lunes. Estamos viendo a los Víctimas. Sí, el sábado estamos aquí trabajando la semana que viene, pero es que están con otros tiempos. Bueno, pero igual sacaron un rato. Es que después, bueno, se están metiendo en la cárcel, ellos verán. Muy por eso me parece. Ay, tú, vamos, yo estaba el otro día flipando porque en Twitter ningún cantante más que cuatro quejándose y tal. El resto estaban. ¿Están asustados? Sí, Operación Triunfo y siguen con esas movidas, pero pues, chico, además las letras, las habéis leído, las letras. Sí. No tienen. Sí, he oído. Yo no entiendo nada, vamos, todavía, pero bueno. Hablan de los borbones. Ya, pero vamos, que si es por eso te meten 3 años de cárcel, estamos jodidos. Ha ido por el enaltecimiento del terrorismo, por lo de la bomba. Es el enaltecimiento del terrorismo. Con calzador, pero por ahí ha ido. Bueno, pues eso no lo tienes que explicar. Te tienes que poner al día, Darío. Vale, pues nada. Pero solo en lo legal, no en lo... 15 de marzo os pongo un título y os mando y hablo con Ludovico y algún rapero más que hay por ahí. Vale. Varo. ¡Ay, hostias, que le he visto cantando!
Sí, pero es muy malo, o sea. Es que me la rido yo, había un pensado. Sí. Yo no me he atrevido a decir eso. No, yo se lo he dicho todo, estate en casa, estate tranquilo. Yo ya hablo con concejales aquellas. Vas a frustrar un cariño, tienes que venir tú y eso. Nosotros vamos de telonero. ¿Vale? Ya me encargo de... No lo sé, que hay que verlo por aquí, llegar a visitarlo. No, pero claro, vosotros tenéis que ir. El eco. Yo le digo que me busquen, que me busquen el local y el día y os digo, en marzo, en el mes de marzo. Pero no, en mes de marzo tendrá que ser antes del 17. Sí, hombre, claro. Quiere hacer una charla en Laredo. Antes del 17, claro. Bueno. ¿Eh? A ver cómo lo tenemos. Sí, pues ya. Que él prepara una charla en esto y que vaya Darío. Yo busco el día. El día local y todo. Y ahí se encarga de hacer la propaganda y todo ello. Bueno, si es después del 17. ¿Eh? Y si es después del 17. Porque hombre, no, mejor antes de la manifestación. De la mani. Bueno, la cosa era para llamar. Pero la atención. Antes de la mani. Pero bueno, sí. Si no podemos, pues a lo mejor para después del 17 sí se puede pensar en hacer algo. Tienes que nombrar una agencia o un agente artístico para los eventos. Sí. No te preocupes, ya buscamos el día y te digo qué día, tal día, y ir preparando. Yo volvería al holograma. Oye, no, porque hay que volver al holograma de la conferencia para acá para allá. ¿De dónde? Daremos. Ah, pero yo no soy mujer, eso lo tienes que hacer las mujeres. Que otra cosa nos toca hacer, ¿qué más nos toca hacer? Pegar carteles y hacer la huelga. Pero yo también la voy a hacer, ese día no voy a hacer la comida. Solo pedimos ayuda. ¿La comida de quién? La mía. Pero la de la perra sí. Tu huelga de hambre. Sí. Y todo el tiempo. Bueno, pues lo dejamos así entonces. Sí. Otro punto que había metido era lo del tema de prisión permanente revisable, porque, bueno, ya sabéis lo que está pasando, ¿no? A partir de los padres de esta última chica, pues empezaron a reunir firmas, que parece que no han parado todavía, pero ya han conseguido ya 2 millones de firmas pidiendo que no se retire lo de prisión permanente revisable. Entonces yo no sé si... Que se aumenten los supuestos. Y ha dicho Rajoy que sí, que van a aumentar, y están gestionando, eso sí que es en dos cosas. Sí, que se van a aumentar los supuestos, más amplios. Incluida la corrupción. También, ¿no? Yo les he oído también. No solo no derogarlo, sino aumentar los supuestos. O sea, que no se derogue y se aumente. Se aumenta los supuestos. Sí, el aumento sí se lo había oído a Rajoy. Que destaza, toma dos. Bueno, que lo que había que pensarse es si hacer algo sobre esto, aunque fuera nada más que un pequeño comunicado. Sí, yo he pensado, eso ya lo tengo ideado, vale. y si os parece, pues le podemos hacer muy breve. Yo sí había pensado, porque estoy harto de mirar siempre, de oír los mismos argumentos a favor de esta medida. Y yo creo que sería bueno, en vez de meter el rollo de la prisión permanente y tal, decir, mentiras sobre la prisión permanente revisable. Sí, poner tres o cuatro mentiras gordas que hay. Uh-huh. Y eso ya lo tengo ya preparadito. Ay, y lo hago, lo paso. Y me decís que bien o cambiamos lo que sea y lo mandamos a la tribuna con las cuatro cosas que hay que son mentiras absolutas. Vale, aparte de la tribuna, yo lo que decía... Hizo el Melinas, este abogado, una tribuna también en... ¿Y Brun sobre qué, cómo yo, era? Pues, yo creo que consiguió hacerse la picha un día, yo no entendí nada lo que dijo. Pero yo creo que fue una... No, yo vi muy claro. ¿Eh? Que es muy clarito. ¿Es claro? Pues entonces estaba claro, yo espesa. Claro. Pues sí, queréis os cuento cuatro pinceladas para que sepáis también un poco vosotros de qué va esto. Y de qué va ese rollo. Pero a ver cómo lo digo en 5 minutos. Penetré el Código Penal. ¡Ay, joder! Cuando hay que venir con el Código Penal a las asambleas, es que la cosa está jodida. Está jodida. Está jodida. Es que venir con el Código Penal. Ahí cabe todo. ¡Fua! Y mal, y la interpretación que hace. Mira, no, aquí está todo. Todo el Código Penal está aquí. Uy. Y lo que viene que estoy con un clic. Bueno, yo había pensado poner. A ver. Calla, nena. Poner tres ideas principales. Es decir, en primer lugar, que dicen que no es una cadena perpetua, revisable. Y es mentira.
Es mentira porque aquí puede ser que salgas o puede que te quedes toda la vida. Pero lo más probable es que te quedes toda la vida. Lo más probable. Y eso es por las... cuando, sobre todo la base está, en cuando se renueva o cuando se revisa estas condenas y en qué plazos y con qué condiciones. Lo primero que dicen es que tienes que tener el tercer grado. El tercer grado lo que más se mira es que tú estés en situación de poder salir a la calle y reintegrarte en la sociedad, ¿sabes? Eso es lo primero. Para eso miran lo que más, que tengas un modo de vida, un puesto de trabajo, etcétera, y que tengas una vivienda, porque se entiende siempre la justicia que si no tienes esas dos cosas no te vas a reintegrar, sino que vas a seguir delinquiendo. Piden el tercer grado, pero luego piden estos plazos para poder acceder a esta medida, mínimos. No es que en ese plazo te lo den, lo revisan, y si tienes el tercer grado, que tienes que haber tenido un comportamiento ejemplar dentro de prisión, tienes que haber hecho cursos, entonces te pasan de primero, segundo a tercer grado. Que puede ser que no lo consigas ese tercer grado porque durante estos plazos puede haber retrocesos también, porque hay conflictos en la prisión que te quitan puntos para obtener el tercer grado. Mira, los plazos que aquí la decoración es en los delitos, digamos, en el común de los casos, hay un supuesto, según, depende de otras circunstancias, pero son el mínimo 25 años, pero el normal es 30 años. A partir de 30 años de prisión, se revisa. A mí me gustaría saber qué persona con 30 años de prisión todavía tiene los contactos y las conexiones sociales para decir, oiga, yo es que salgo, me voy a poner a trabajar, además tengo una vivienda cojonuda. Esa persona que va a tener esa energía y está más solo que la madre que le parió y se no va a salir en la vida. Pero además, si, y esto no suena ya mucho, si es grupo terrorista o organización criminal, que todos estos, el que hemos hablado antes, era organización criminal, porque ya sabes que tenían ahí unos petardos y que tenían un caldo de la madre. Organización criminal es un mínimo de 28 años y lo normal es 35. A los 35 empezamos a mirar a ver si el chiquillo, si le revisamos o no se lo revisamos. Bien, a partir de ahí, esto, claro, en Alemania que existe, se llama, porque no usan eufemismos y lo llaman, pues como es, la traducción literal es pena privativa de libertad a perpetuidad. ¿Qué es esto? No pena de prisión permanente revisable, que es un eufemismo que esconde la primera de las mentiras. Las demás son consecuencia de estas. La segunda, que es legal y constitucional. Eso se está debatiendo hasta por sectores conservadores de la judicatura y de la doctrina. Casi todos entendemos que no, porque hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 25, que dice que la finalidad exclusiva de las penas es la reeducación y la reinserción social. Esas dos cosas. Y ningún otro fin retributivo tiene la pena de prisión, de privación de libertad. En este caso, que es reeducación, estamos hablando con un mínimo de 25, de 30 años, incluso 35, para empezar a revisar. ¿Qué vas a reeducar ya? ¿Qué reinserción? Sí, eso sí, carreras tienes que tener, pero bueno, ya vemos que no sirven de mucho tampoco las carreras, ¿eh? Tal como está la cosa. Luego también hay otro artículo, el mismo artículo en el apartado 1, que es el de legalidad, que dice que una persona cuando ingresa en prisión tiene que saber la duración de su condena. Y aquí no sabe, no solamente la duración de la condena, sino que no sabe siquiera si va a salir algún día a la calle. Y otra, entonces es ilegal, es inconstitucional, entendemos. Hay otros artículos más, pero eso bueno, ya los expondré, que no quiero alargarlo. Los expondremos también brevemente en la tribuna. Y hay una tercera mentira, que es la que dice, no, bueno, pero es que en Europa hay otros estados en los que hay también este tipo de medida. Y es otra mentira, porque sí que existe en Alemania, en Italia y en Francia. Pero la duración máxima de esta medida, para empezar a revisarla, es 15 años. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con que se imponga la de Alemania, Italia y Francia, allá ellos. Entiendo que tampoco sería aplicable, o sea, sería deseable que se aplicase esto en España, pero es que no tiene nada que ver una persona que se le revisa a los 15 años a una que se le revisa a partir de los 25, 30 o 35 años.
tiene absolutamente nada que ver. Por lo tanto, no son supuestos semejantes para nada. Una persona que lleva 15 años en prisión todavía puede mantener una conexión social y una esperanza de reinserción social. Darío, y en este caso no existe. En Estados Unidos las sentencias son más democráticas que aquí. Porque en Estados Unidos te condenan algo y te dice el juez, le condeno a 30 años de prisión y nunca podrá salir antes de 15. Sí. Te dan 15 años de plazo para que hagas las alegaciones y tal, y para acogerte en tercer grado. Sí. Pero más democrático que esto. Le condeno 30 años de cárcel, nunca podrá salir antes de 15. Ya, pero ya hay cadena perpetua también. Claro. Pero te dicen que no hay reembolso. Pero te dicen la cadena perpetua, te dicen 100 años. Bueno, pero hay muchos delitos, a ver si quién es el guapo que va a decir dentro de... Es que está reintegrado, es que va a salir, es que no va a delinquir, es que seguro que está para la sociedad. Estamos hablando de unos plazos que es una exageración y que implican que todo lo demás no sea posible. Quieren vender, sobre todo es eso. En definitiva, el concepto es que quieren vender, oye, no, que no es que vaya a estar siempre, es... Lo vamos a revisar, y si sigue siendo un peligro social, pues entonces va a tener que quedarse. Entonces venden esta película. Es justo lo contrario. Los peligros sociales ahora últimamente son las presunciones, ¿no? Dice, no, va a volver a delinquir. Claro. He visto yo que tiene pinta de que va a volver a delinquir. Bueno, por eso, ¿te acuerdas cuando hablábamos del Código Penal en las primeras, hace ya 3 años de esto, que le había puesto la doctrina, el Código Penal de la peligrosidad? El anterior le llamaron el Código Penal de la democracia. Este, el Código Penal de la peligrosidad. Y es eso. Y luego, que tú eres un peligro, pues a la cárcel. Y luego, cómo cada vez que cómo coincide cuando se trata otra vez el tema de la prisión permanente revisable, pues de esto, cómo coincide con algún caso en que está el tema revuelto, en que está la prensa caliente y tal y cual, la opinión pública, o sea, cómo lo están utilizando también de manera propagandística para ellos, para ganar votos el gobierno, el partido del gobierno, porque siempre coincide cuando está la gente en el punto emocional. Se está jugando muchísimo con el punto emocional de la pobre chica que ha desaparecido, que ahora ha aparecido, ahora metemos caña. Eso lo están planteando también algunos juristas. Eso es basura. Que no se puede legislar sobre la marcha en un momento en que la situación lo que está... Bueno, y además, legislando de la mano de las víctimas. Claro, de las víctimas. Claro, normalmente, claro, pena de muerte para todo el mundo. Claro, claro. Y eso, además, no es admisible que las condenas se hagan por venganza. Claro, es inconstitucional. Efectivamente, denunciarla, que es que están teniendo componente de venganza. Directamente. Vamos a ver. Se le está dando la razón al padre de la pobre chica que han matado. Y se valen de esa óptica y se valen de eso para justificar todo. Demagogia pura. Pero cuando dábamos en la carrera este tema, en Derecho Penal, la profesora de Derecho Penal nos decía sobre la pena de cadena perpetua en España es inconstitucional. Otro tema. Es lo que había. Es que ahora parece que no es inconstitucional. Pues, toda la carrera, si tú ponías que eso era constitucional, tenías un cero que tenías que repetir la legislatura. Pero ahora parece que no, que sí que es constitucional. Y luego los supuestos, también hay que hacer un poco de incidencia en los supuestos. Que vale, que asesinas a no sé cuánto, más a qué violador tremendo, o la muerte del rey o su descendiente. Sin asesinato, sin ningún tipo de agravante, simplemente tú le matas, aunque sea por imprudencia, y te pueden condenar a esto, al rey. Oye, eso también, muy igualitario no parece, ¿no? No. Pues eso quería decir. Yo lo preparo esto. Sí, yo creo que está la cuestión está en si aparte de lo que es la tribuna tuya, hacemos comunicado de libre. De libres, es decir, que libre se pronuncia como... Pero la tribuna es de libres. Claro, no, si la tribuna es de libres. La tribuna no es mía. Ah, no, es claro. No, es de libres. Ya, vale, claro. Entonces es en forma de comunicado. No por eso yo os la paso y miramos un poco que quitar, cortar y si es como la libre, ya bueno. Vale. Lo que me parecía interesante es eso que... O otra fórmula, si queréis. Te digo, pero eso se puede hacer tribuna o de la fórmula que... o con el formato que más... Bueno, tribuna, cuando hablamos de tribuna normalmente es con autor, aunque luego pongamos que es somos pues miembros de libres, pero si... Sí, que podrías figurar tú y luego pondría abajo que es miembro de libres o representante de libres. O sea, eso no es, pero la tribuna, yo lo entiendo como algo más explicativo en ese sentido, lo que tú estabas planteando ahora, y con un autor que es el que figura, aunque sea tal. El comunicado lo entiendo más como una cosa donde libre se pronuncia sobre este asunto. Pues comunicado, entonces.
Como lo... Sí, pero el comunicado no, no puede ser tan explicativo, un comunicado para ponerte tiene algo... Tiene que ser más breve. Más breve. De... O sea, una... Y a mí me parece mejor lo que estabas contando, bueno, de hacer una explicación de por qué... Yo hago el borrador, claro, no, y luego vosotros decidís el formato que... A ese texto sí. Le viene mejor. Yo creo que lo que estabas contando es bastante interesante, entonces, pero al mismo tiempo sí lo veo más como tribuna. O sea, lo veo más como eso, como algo que en la que vas a entrar en entresijos además legales y no sé qué. Mientras que el comunicado de Libres sería algo como decir, bueno, Libres, ante la situación que se está produciendo, tal, planteamos esto. Y entonces es... Que digas que es anticonstitucional, claro, y tampoco, ilegal, tampoco tenemos que entrar en esos en detalles, ¿no? Iríamos más en la línea de decir, planteamos esto y a lo mejor los argumentos van por ahí, por el tema de no se pueden plantear estas cosas además utilizando demagógicamente una situación tal, pero algo que sea más... Y ampliarlo breve. Más. Es que claro, esto era muy importante hace una semana, pero es que la actualidad, sí. Como vamos de noticia... Que más horrible que el anterior y más sorprendente que el anterior, pues es que a la semana resulta que las cuestiones que son gravísimas ya se han quedado obsoletas, ya se han quedado. Ya. Porque hay otras. Entonces, el comunicado igual sí que tiene que ser un poco más general de la actualidad, sí. Diciendo. Esto de la misión, esto de la campaña que se está haciendo y es inadmisible la utilización del gobierno de esta campaña y no se está haciendo. Entonces, planteando eso, la inconstitucionalidad y todo lo que... En general, porque como están dando por todos los lados... Claro, general. Porque ellos siguen la campaña, tienen 2 millones de firmas que ya son reconocidas, pero están recogiendo firmas de nuevo y están... Sí, pero ya ha dicho Rajoy que ya se están reuniendo para modificarlo, para ampliarlos. No solamente lo de los sino ampliarlos, ya lo tienen ganado. Claro. Ellos lo que quieren es tener todavía más respaldo social para vale, poder entonces, hacer yo decreto. Si os parece, planteamos las dos cosas. Tú planteas la tribuna, la línea que nos has estado contando, que a mí me parece muy interesante. Y de ahí, bueno, cuando lo mandes, simplemente escoger algunas cositas, pero muy breves, de lo que se está contando y centrarlo más en eso, en la historia anticonstitucional y la situación oportunista y todo este rollo. Entonces, nada, un comunicado que será, pues eso... Nada, son 3 aspectos, le haré lo más breve que pueda, concentradito. Una cara de una, 4... Eso, dos. Como mucho. Sí. Y así. Se puede hacer. Y acompáñalo con un dibujín, si tuyo. Vale. Que mola, sí. Que mola, vale, un vale, poco vale, yo, porque es que si no... Un bocadillo con una lima dentro de toda la mesa. Sí, haremos un homenaje a Jorge. Uh-huh. Bueno, pues eso es. Luego en varios, yo, como se me ocurrió después de haber mandado el orden del día, pues lo había apuntado aquí, porque yo creo que sí es interesante que lo definamos, ¿no? Dado que hemos tenido algunos problemas de entender lo mismo entre nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar en el tema de presos políticos, como decía antes, ¿no? Y aquí a mí me da la impresión de que tenemos que definir a quienes consideramos presos políticos, sobre todo en el tema catalán, que es el que a mí me preocupa más en este caso, ¿no? Me imagino que no tenemos ningún problema en la mayor parte de los casos, pero bueno, en el tema de los catalanes, pues yo no sé si hay problemas o no hay problemas por parte de bueno, pues la gente. Entonces, quizás hay que definirlo, pues sí, porque... Sería bueno definirlo, porque... Para que si en un momento determinado nos preguntan... Nos preguntan que sepamos qué decir, que no digamos la opinión de cada uno. Pues eso, a ver quién dice. Que cada uno diga su opinión, ¿quieres decir? Claro, sí. Bueno, hombre, cualquier señor que participa en un proceso político, si por participar en ese proceso político le meten en la cárcel... Pues eso es un preso político, en mi opinión. Darle muchas más vueltas, ¿no? Yo creo que en este caso catalán, además, hay otro argumento que defiende juezas y jueces por la democracia y me parece muy coherente, que es que la pena de prisión preventiva en la que están, si fuera por un tipo de delito, no sería posible porque no tienen unas penas tan graves. Pero les están aplicando el delito de rebelión, que parece que hay una doctrina, no es unánime, pero muy mayoritaria, que dicen que no es aplicable a este caso bajo ningún concepto, porque no hay una rebelión armada, y una rebelión armada no es romper 2 coches de la policía, una rebelión armada es lo que hizo Franco, eso es una rebelión armada,
creo que el caso es muy distinto, y entonces están aplicando ese supuesto para justificar una prisión preventiva, diciendo, es que hay riesgo de fuga porque las penas son gravísimas. Coño, son gravísimas porque estáis aplicando un tipo totalmente desproporcionado y que no es el que hay que aplicar. Y por eso también están quitando las euroórdenes y están uno aplicándolas en otros casos porque saben que se os van a echar atrás, porque nos van a decir... En cuanto a la división de poderes en España, les van a decir cuatro cosas, pero sobre todo les van a decir, oiga, por este delito no les damos la extradición. Claro. Bueno, entonces, está diciendo Suiza en este momento. Ahí entiendo que es donde se está metiendo la política en esta cuestión, porque el otro pueden decir, ya, pero es que el otro está tipificado en el Código Penal, entonces es un político que ha cometido un delito. Y ahí tendríamos mucha más discusión, pero lo que sí se está haciendo es aplicando un tipo muchísimo más grave para justificar una pena de prisión preventiva. Y en segundo lugar, las justificaciones que ha dado el juez en el último auto son un escándalo, porque no tienen ni el más mínima naturaleza legal y está haciendo un texto político. Digo, es que no me conviene o me conviene perseguirle ahora porque si no se presenta, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que eso evidencia que son... que son presos políticos, por lo menos en mi opinión. Las presunciones de reiteraciones es una cosa que no me cabe. Además, cuando el juez que está llevando, que está haciendo el sumario, está apuntado para expulsar la carrera judicial, porque es un chorito. La han pillado metiendo las manos en donde no tiene que meterlas. Y están, no sé, y creo que se le debe haber expulsado ya de la carrera. Sin embargo, ahí está. Ahí está. Mar. Sí, yo no sé si lo veis, si veis que puede ser o no puede ser. Yo lo voy a plantear porque a mí me parece muy sangrante y veo que además en la ciudad nadie está haciendo nada al respecto, ¿no? Pero es lo de los niños palestinos que están en prisión y concretamente la campaña que hay con la Ahmed Tamimi. Yo no digo que nosotros, igual es una cosa que nos compre muy lateral, pero una pequeña nota donde decir libres solicita la liberación de la niña Ahmed Tamimi y del resto de los niños palestinos. 400 más. O 400, pero concretamente, o sea, algo, porque es que en la ciudad es que nadie está abriendo la boca sobre este, nadie está haciendo absolutamente nada con este tema. Yo no digo más, porque evidentemente no es un tema que entre dentro de nuestra competencia, mucho. Pero, hombre, esa pequeña nota de solidaridad con la niña es a mí me lo que sí hemos hecho es utilizar. Rebotar en las noticias no tiene nada que ver. Yo lo que estoy planteando es que nos definamos como tal. Asamblea Libres por la tal solicita la. Pero eso, ¿dónde lo vamos a poner? Mandándole una nota al señor embajador de Israel a Madrid. También, por ejemplo, sí, por ejemplo. Y lo pones en todas las redes nuestras, la carta. Y tal, y lo, bueno, redactamos una carta y la mandamos al embajador. Sí, por ejemplo. Y no hay ninguna campaña iniciada ya de mandar cartas al embajador. Tiene una campaña internacional. Sí, que ha prohibido el padre. Pues habría que por sumarnos a esa campaña. Lo que pasa es que realmente aquí tendría que estar haciéndolo alguien, pero no lo está haciendo nadie. Ese es el problema. Claro, es que no estoy viendo nada. Bueno, una pequeña notita. Pero sí, sería interesante. Me encargo. Redactar una carta y mandársela a la embajada. De todas maneras, nos hemos saltado con esta intervención que has hecho. Bueno, más podemos hacer una cosa en internet, de coger firmas para mandárselas a la embajada. Bueno, no, real. Yo ya me sé el mes de ese lío. Una campaña de esas. Más trabajoso. Del tema que estábamos hablando de presos políticos, para acabarlo, simplemente. O sea, simplemente con el tema de los presos catalanes, ¿qué tenemos ahí? ¿O hacemos distinciones? ¿O no hacemos distinciones? No, se podría hablar de la utilización política de la prisión preventiva y les convierte automáticamente en presos políticos. Es decir, la utilización desmesurada de la prosecución que habrás dicho tú, es en dos frases. La utilización desmesurada y con intencionalidad política de la prisión preventiva. Además, esto no es nada que digamos exorbitante, decir esto es loco, esto que lo está diciendo juez de la democracia. Sí, claro. No, si yo lo tengo en mi caso. No, pero si nadie dice nada. Yo, que mencionándolo de esa manera. A Martín Pallín el otro día le oí que era evidente que eran, dice, presos políticos, dice, no sé si dijo, no sé, que son presos por motivos políticos.
Bueno, para ir se ha pronunciado desde el principio como que eran presos políticos, vamos, lo ha dicho de una forma que lo diga. Eso es otra cosa. Es que, por ejemplo, la disculpa peregrina que da el Ministerio de Justicia para concederles la libertad bajo fianza, es que... Es que van a recibir, que van a seguir pensando como piensan, claro, que van a recibir. No, es que lo dice un juez, que lo dice el Ministerio de Justicia, y bueno, es una locura. No, no, es un juez, ¿no? Que tiene que seguir a criterios pues, jurídicos. Bueno, pues si lo dejamos así no hay ningún problema. Vale, pues nada más, si no tenéis alguna cosa más que plantear. En eso, en ese, bueno, luego cuando pongas el acta, pues hay gente que estamos aquí, gente que no está aquí, que también contestará, me imagino que a este punto, y ya, vale. Tendremos que al final llegar a una conclusión final entre todos. No, pero... En la asamblea, claro. Claro, en la asamblea tú mandas el acta, pero no van a poder contestar. Ah, que es verdad. Claro, ya no se contesta. No le estaba aquí. No, no, pero no, así. Queda pendiente. El acta queda pendiente para la siguiente asamblea. Pero los que sí están todos son los que solemos venir. Sí, eso sí, al grupo sí. Sí, pero Manuel, a mí, por ejemplo, le comentaba a Manuel, esta mañana, a traición, me han llamado del diario.es y tengo que contestar ahí mismo, oye, te voy a hacer unas preguntas. Entonces, si me llaman, imagínate, mañana o antes de tal, yo tengo que hablar por el grupo y digo esto. Sí, sí, claro. Por lo que claro, has decidido hoy. Por eso, se manda el acta, quizás os llegue el acta por duplicado, porque va a llegar al grupo de trabajo donde se puede debatir y se puede trabajar sobre ello. Y a la asamblea que no podéis contestar. Perfecto. Los de la asamblea contestan, pero lo recibe una persona. Los de la asamblea, bueno, lo que vamos a poner en ese correo es un correo donde se pueden dirigir. Entonces, pongamos, o sea, ¿quiénes utilizan a veces este correo? Pues, por ejemplo, la CGT utiliza el correo para hacer una convocatoria. Entonces, y lo utiliza directamente, porque antes lo teníamos así, es decir, lo manda esto tal o. O Ramón Quintana, pues nos manda lo de la tertulia, por ejemplo, ¿no? Habitualmente. Bueno, pues ese tipo de cosas es las que van a desaparecer. ¿Así? No lo van a poder hacer ahí. Ah. Ahí. Lo que van a tener es un correo. Interesante, Ramón. Lo que van a tener es un correo al que pueden dirigirse. Con la idea de que, por favor, difundir no sé qué. Tal. Y entonces a partir de ahí lo podemos hacer. Pero no está abierto a que cualquiera pueda hacerlo libremente. Sí, el correo es correo@libres.com.es, es el nuevo, y el otro es asamblea como estaba. Claro. Y a ese correo ellos van a poder dirigirse, pero ya es, quiero decir que establecemos una moderación, porque es que antes es que cualquiera puede, utilizaban esa lista como si se utilizaban... Y yo limpiaba algunos, claro. Tú de algunos también limpiábamos. Sí. Entonces, claro, algunos no llegaban porque no les dábamos... Gente que interviene sin venir aquí. Bueno, no, que mucha, claro, no, mucha gente podía directamente cualquiera que estuviese, no, ni siquiera tenía que estar apuntado, que no, tuviese la dirección. ¿La dirección? Claro. Con tener la dirección ya podía simplemente introducir. Entonces, eso es como se organizó, porque era claro, como se organizó. Y hemos visto que no funcionaba. Sí, sí. De todas formas, esta semana quizás os lleguen mensajes duplicados y lo intentaré que os lleguen duplicados y demás. Para que... Vale. No sé quién ha mandado la prueba, no está. Mandó una prueba a la... Me vino fenomenal. Marta, ¿no? Marta mandó una prueba, digo, fin, dos acentos, perfecto. Es que me cazo. Vale, perfecto. Ya.